Todo esto con la estufa apagada. La cebolla se va a cocinar sola junto con la zanahoria y todo. Eso sí, tapen bien para que se cocine bien. Luego de que ya tienen el arroz, cargan, lo mueven bien, lo mezclan, ¿no? Bien mezclado, que todo se mezcle. Y van y le echan el agua. Por eso. Así quedó el camote en slice frito. Ven que ven cómo va a quedar esto. Ven de lo que les hablo, espesa un poco con la clara del huevo. Luego de eso la apagan y dejan que se cocine solo. Le pueden echar un poco de leche por encima. Leche. Así con este sabor fuerte a quemado. La cebolla ya está maltrecha y el ajo. Después les enseño cómo se va a hacer. Luego de que la echan, le echan un toque de ajo en polvo para los vampiros. Y el ajo es bien rico y tiene muchas propiedades naturales bien cabronas que ayudan. Así que esperen que se sofríe un poco.
Si yo no te